Bueno, hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Managed Services. Para quien no me conozcáis, mi nombre es Noemí Pérez y pertenezco al departamento de ventas de Quaestor. Ante todo, queríamos agradecer que nos dediquéis un ratito de vuestro tiempo y esperamos que podáis sacar partido de este webinar. La sesión va a durar 45 minutos y va a estar dividida en cuatro partes. La primera parte será una presentación de Quaestor. Que bueno, haré yo misma. La segunda parte presentará Alejandra Luchón, que es nuestra Manager Service Operation. La tercera parte la presentará Luis Mediero, que es nuestro Tech Manager y contará unos casos de éxito de clientes. Y bueno, finalizaremos con una sorpresita que esperamos que os. Paso a la presentación. Bueno, os voy contando, si alguno de mis compañeros puede pasar, porque no sé por qué no me deja pasar. Bueno, os cuento ahora el mapita. Os cuento, para quien no nos conozca también, quién es Quaestor. Quaestor es una empresa con sede en Holanda que lleva una trayectoria de más de 15 años en el sector. Contamos con más de 200 clientes repartidos en todo el mundo y somos más de 260 empleados. Tenemos 10 oficinas, siendo las más representativas España, Holanda y Praga. Y próximamente abrimos en México y en Portugal. Nuestro portfolio de soluciones, lo podéis ver abajo, son soluciones de GD Edwards, Business Analytics y Big Data, Cloud, NetSuite, soluciones de bases de datos, apps y móvil. Bueno, blockchain, middleware. Y destacar que todo ello está acompañado de nuestro servicio gestionado 24x7, que es lo que precisamente hoy nos ocupa. Y bueno, doy paso a mi compañera Alejandra, que os cuenta lo que son los servicios y cómo los hacemos. Adelante, Alejandra. Hola, buenos días a todos. Yo soy Alejandra Luchón, tal como ha dicho mi compañera. Trabajo en Quaestor de hace unos cuantos añitos ya y estoy gestionando los servicios gestionados que ofrece Quaestor. ¿De qué les quiero hablar hoy? Bueno, esto es un bonito mapa de donde trabajamos y nuestros clientes. Bueno, hoy les quiero comentar qué son servicios gestionados y cómo lo hacemos. No quiero enfatizar desde el punto de vista de ventas, sino desde el punto de vista de operaciones, para que tengáis una vista general de cómo funcionamos. ¿Qué son los servicios gestionados? Bueno, nosotros lo que hacemos es garantizar la operatividad y funcionabilidad de los servidores y las aplicaciones que tengáis en vuestras infraestructuras a través de unos acuerdos de niveles de servicio y en una ventana de operaciones. Una ventana de operaciones que puede ser durante todo el día, los 365 días del año, o 5 días de la semana, 18 horas, 12, 5, o las que mejores se encajen en vuestra empresa. En el lado derecho de la presentación, os muestro una forma estándar de las diferentes prioridades y los niveles de acuerdo. Por ejemplo, cuando se realiza monitorización, lo más recomendable es tener el 24/7 para poder garantizar la operatividad de la infraestructura. Y aquí tenemos las diferentes prioridades, prioridades 1, 2, 3, 4 y la diferente descripción de cuándo aplica cada prioridad. ¿Cómo lo garantizamos? Bueno, utilizamos herramientas, tenemos una estructura con talento humano, aplicamos unas recomendaciones de ITIL, los procesos, tenemos unos roles. Y además tenemos lo que el Continual Service Improvement, que lo que queremos es mantenernos siempre mejorando. La estructura. Mira, esta parte es importante porque aquí os muestra un poquillo cómo nos estamos estructurando. Los servicios gestionados. Tenemos la estructura de Follow the SOM. ¿Qué quiere decir esto? Nos preocupa que nuestro talento trabaje bajo las condiciones correctas. Por lo tanto, lo que es el turno de noche lo intentamos colocar en aquellos países donde no es de noche y así cubrimos las 24 horas del día. Tenemos gente localizada aquí en España, en República Checa, Holanda, en India y también en México. Tenemos, bueno, lo de México está en construcción por lo de la pandemia, que sabemos que nos ha afectado todo. No está parado el proyecto, pero está en proceso.
tenemos varias líneas de conocimiento, varios niveles, el nivel 1, 2 y 3. Los niveles no están localizados solamente en un continente ni en un solo sitio, los tenemos localizados en todo el mundo para poder garantizar que las operaciones y el servicio se da de manera correcta. La tercera línea, en específico, el alto senior, está disponible durante las 8 horas de europeas, las horas business hours, y luego durante las out of business hours está en llamada, esperando la llamada para resolver esos incidentes de alta prioridad. Aquí en la pantalla os muestro también lo que son la estructura del turno. Tenemos gente que está gestionando lo que son las llamadas y los emails, son técnicos, no son consultores de primera línea que no entienden del sistema, ellos son técnicos ya con experiencia, y otros que gestionan los eventos de monitoreo. Y tenemos el líder del turno, lo que está es como el director de orquesta, asegurando de que todo fluya correctamente y que los procesos se cumplan. ¿Okay? Esa es la estructura. Ahora las herramientas. En las herramientas me gusta enfatizar la forma en que hacemos monitoreo. Utilizamos un sistema de monitoreo remoto que se llama SolarWinds. Lo más importante de este sistema es que es un agentless, que quiere decir que no necesitamos instalar ningún script en tus servidores ni nada por el estilo. Simplemente usamos un polling method que utiliza SolarWinds, que puede ser el ICMP, hace un ping entre el servidor y SolarWinds para saber si está levantado, o el SNMP, que ya saca estadísticas y otra información. ¿Qué necesitamos nosotros para instalar el SolarWinds? Simplemente es una instalación, una VPN, por supuesto, para poder acceder a los servidores y los polling métodos ICMP o SNMP. Esa es la herramienta de monitoreo. Luego tenemos las herramientas de comunicación, que está el Autotask y su portal del cliente. El portal del cliente es un usuario, una interfaz web, donde el cliente puede ver tanto los tickets que tienen abiertos, pueden ver los comentarios, cómo se está trabajando en esos tickets y demás. Aparte de lo que es la aplicación web, tenemos el talento humano al que se le puede alcanzar a través de las llamadas o por el correo electrónico que está ahí mencionado, el support@quistor.com. Entonces, tenemos las herramientas de monitoreo y las herramientas de comunicación, más el talento humano que lo tenemos disponible en 24/7. Ahora, los procesos. Teniendo herramientas y un talento humano, no es tan efectivo si no se tienen los procesos también. Entonces, los procesos, por supuesto, ya habéis escuchado en todos lados, están acorde a las recomendaciones ITIL. Aquí he puesto tres diferentes ejemplos para hablarle de manera más práctica de cómo son esos procesos dentro de Quistor. El primero, imaginamos un correo que nos llega al buzón de support donde se pide un nuevo usuario para una base de datos. Entonces, nos llega aquí empieza el proceso. Este proceso en sí es el de gestión de eventos. Este proceso está conectado con los diferentes procesos que tenemos en el equipo. Entonces, nos llega el correo a support, nuestro talento busca, se entiende lo que es la solicitud, primero confirma que no es un incidente, normalmente es una de prioridad 3, no está caído el sistema ni es de alta prioridad tener un nuevo usuario de base de datos, a menos que se acuerde lo contrario. Si revisa que está preaprobada, como está preaprobada, es algo que ya está acordado que ciertos usuarios pueden solicitar nuevos usuarios de base de datos, se pasa lo que es el Service Request Fulfillment. ¿De qué va eso? Pues nada, pues lo envío a mis compañeros que pueden crear y crean el usuario en la base de datos, se completa la solicitud de acuerdo a los niveles de servicio acordados en un principio, que son los que comenté en la presentación anterior. Otro ejemplo, el environment de producción de GD Edwards está caído. Eso normalmente se ve a través de una alerta de monitoreo. Nosotros, como lo estamos monitorizando, lo vemos. Pero vamos a decir que llegó por correo, por poner un detalle. En este caso, como el otro, vamos por el mismo flow. Service Desk lo mira, sabe que es un incidente, define el ticket tipo de incidente y valida
y le da una prioridad. Normalmente la producción, el environment de producción está caído, eso me está afectando el negocio, entonces una priority want. ¿De qué va los incidentes, los procesos de incidencia de prioridad 1? El consultor me asegura que tiene un operador trabajando en la incidencia, crea una bridge call, llama al cliente, llama a todas las partes interesadas y se encarga de resolver la incidencia en el menor tiempo posible para que no haya afección en el negocio. Pero digamos que el ambiente de producción no es una prioridad 1 y que mis developers están trabajando en el environment de test. Entonces, como no es una prioridad 1, el consultor intenta resolver, porque como he dicho ya, la gente de support ya tiene experiencia, no son simples consultores que atienden llamadas. Resuelve la incidencia y cierra el ticket. Y en caso tal de que haya una incidencia que esté generando la incidencia sea un problema mayor, pues ya pasa lo que es incident management. ¿De qué va? Pues lo paso a la segunda o la tercera línea, que revisa en profundidad y resuelve la incidencia de acuerdo a los acuerdos de gestión de servicios, los niveles de gestión de servicios. Ya os he hablado hasta ahora de la P1, de Service Request y de Incident Management. Entonces, el que me queda es el de Chain Request. Aquí tengo otro ejemplo. Un email que me llega del cliente que quiere un upgrade en su tool release. Pues recibimos el correo, no es un incidente, no está preaprobado, se asigna a nuestro equipo de Release Management o de Service Delivery Manager, que ya luego les comentaré, y esa persona empieza lo que es el Chain Request Fulfillment. ¿De qué va? Pues creamos un deployment plan, creamos una planificación, la acordamos con el cliente y en caso tal que se acuerda, se define un tiempo y se le asigna un recurso, quien va a ejecutar el cambio. Estos son los procesos que tenemos dentro de Quaestor. Ya hablamos de procesos, hablamos de estructura, del talento humano y hablamos ya de las herramientas que son monitoring y el autotask más el teléfono y el email. Lo que me queda es hablar del knowledge improvement. Esta parte la hemos enfocado mucho en incrementar y de mantener la calidad de nuestros servicios. Hemos creado, porque con los 15 años que tenemos gestionando servicios, nos hemos dado cuenta que es importante el talento, pero también es importante compartir el conocimiento para que así el servicio no se vea dependiente de que la persona X o Y esté disponible. La gente se embaraza, la gente vive y nos encanta que nuestro talento tenga una vida familiar. Por lo tanto, trabajamos mucho en lo que es el compartir el conocimiento. Tenemos herramientas para ello y las estamos impulsando con procesos también. Lo que es el Knowledge Center y el Training Center. El Training Center, lo que trabajamos es que un consultor, antes de tocar vuestro sistema, entiende vuestro negocio. Entonces, creamos presentaciones, hablamos de vuestro negocio, de cómo está estructurado, de cuál es la importancia, qué pasa si mi ambiente de producción está caído. Pues la farmacéutica no puede mandar las inyecciones contra el cáncer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa una P1? Así nuestros operadores pueden trabajar con mayor agilidad al momento de resolución. ¿Qué es el Knowledge Center? El Knowledge Center es donde están descritas todos los procesos o las diferentes peculiaridades de vuestro sistema. El ambiente de producción se basa a los paquetes, a los updates todos los viernes a las 8 de la tarde o los sábados, o se hace de esta manera, de aquello, aquello, tienen que incluir estos lenguajes para los update packages. Eso está en el Knowledge Center. Y, por supuesto, las certificaciones de Oracle, que como Oracle Partner necesitamos tenerla. Entonces, trabajamos, incrementamos la calidad del servicio a través del conocimiento a nuestro talento humano. Con los roles. Los roles es importante. Aquí he resaltado lo que conocemos como Service Delivery Manager, que habéis escuchado ya en otras empresas, seguramente. Pero lo recalco en Quaestor porque nosotros no solamente nos aseguramos de que nuestros SDMs tengan un conocimiento de vuestro negocio, sino que también conozcan la parte técnica que hay atrás. Es importante que el conocimiento esté esparcido y que todo nuestro talento conozca vuestra
vuestras herramientas y vuestra funcionalidad, pero también es importante que no solamente tengáis un equipo de personas 24/7 disponible, pero también un agente de confianza que entienda la técnica y el funcionamiento de todo. Entonces, es un puente también entre vosotros y el resto del equipo. Ese es el Service Delivery Manager. Luego tenemos otros que han crecido con el tiempo, como es el Weekly Lead Operational Fellow, que es bastante específico en Quaestor. Es un consultor que se encarga de asegurar que durante los fines de semana todos esos mantenimientos tienen el conocimiento y están ejecutándolos esa persona que puede hacerlo. Ese es el Weekly Lead Operational Fellow. Tenemos el Standby, el consultor de servicios de operaciones, el Service Desk Manager, el Release Manager, que se encarga de ejecutar los cambios y demás. Entonces, voy a volver un poquito hacia atrás. Os he comentado la estructura. Tenemos consultores alrededor del planeta que queremos cuidar de nuestro talento, que las noches son importantes, pero también para dormirla, y que un talento descansado proporciona un servicio más inteligente. Tenemos las herramientas, que hablamos de monitorización, que no necesitamos instalar ningún script ni nada en el servidor. Tenemos el autotask como Portal Client, tenemos los procesos. Y como último, que es esto que lo estoy comentando, que es nuestra forma de incrementar la calidad en los servicios, que es a través del conocimiento, de esparcir el conocimiento y de tener roles definidos con el cual podéis contactar. Y eso básicamente era todo lo que yo quería comentar. Así que le paso la palabra a mi compañero Luis. Pues muchas gracias, Alejandra. Bueno, creo que a muchos de los que estáis aquí presentes ya me conocéis y habéis estado en alguno de los webinars en los que yo he participado. Así que, bueno, de todas formas, como veo que hay gente nueva, me presento. Soy el responsable cloud y de tecnología en Quaestor. Y, bueno, mi equipo, dentro de la estructura de la que hablaba Alejandra, mi equipo está en el tercer nivel. Digamos que toda la parte de soporte necesario cuando hay un incidente y es necesario un senior, acaba llegando a alguno de los componentes de mi equipo, ya sea en área de cloud, en área de base de datos, en área de sistemas operativos, de virtualización, etcétera. Lo que os quiero contar hoy son tres casos reales de soporte. Son tres clientes distintos. No voy a dar nombres de clientes, aunque a lo mejor doy alguna pista de quiénes son, pero bueno, no voy a dar nombres de clientes porque hay que, ya sabéis, mantener la confidencialidad en este tipo de cosas. Y son tres casos completamente distintos y de distinto tamaño también. Nosotros tenemos clientes desde clientes pequeños, clientes en los que estamos monitorizando 10 máquinas, incluso una base de datos o dos bases de datos, hasta clientes, como vais a ver, donde tenemos un montón de gente trabajando porque hay una gran cantidad de servidores y de servicios a monitorizar y mantener. El primer caso del que os voy a hablar es de un cliente en donde estamos dando única y exclusivamente servicio de soporte para base de datos. En este caso es un cliente con base de datos Oracle. Pero eso no quiere decir que solo monitoricemos bases de datos Oracle. Tenemos clientes de todo tipo, con DB2, con Informix, con SQL Server, con AS400. No tenemos ningún tipo de veto tecnológico hacia ninguna tecnología. Trabajamos con cualquier tecnología y tenemos gente experta en cualquiera de esas tecnologías. Es más, si alguno de vosotros ha estado en una reunión conmigo, y creo que alguno de los que está aquí presentes esta semana, sin duda, ha estado en una reunión conmigo en la que hemos estado hablando de distintos entornos de monitorización, cuando hay algo que nosotros no podemos monitorizar o no tenemos gente, no monitorizar, porque monitorizar se puede monitorizar todo, pero no podemos dar un tercer nivel de servicio, no podemos dar ese expertise sobre el entorno, somos claros y decimos, mira, esta parte nosotros no podemos trabajarla con vosotros cuando tenemos gente experta en esta tecnología que tú estás trabajando. No nos gusta meternos en jardines en los que no podemos manejar la situación.
En este cliente en concreto, como os decía, es una base de datos Oracle, bueno, una base de datos, un entorno Oracle, donde tenemos desarrollo UAT y producción. Estamos monitorizando estos tres ambientes. Por supuesto, el más importante y en el que tenemos 24x7 es producción. En los otros dos entornos están en 12x5. Hay 7 instancias por entorno. Alrededor, esto no lo tengo aquí, pero son alrededor de 15 teras de información en conjunto entre las 7 instancias. Hay 2 racks y una single instance. Y además tenemos un DR con DataGuard hacia otro data center que el cliente tiene en una localización secundaria. Todo este entorno, incluido el DR y el DataGuard, está siendo monitorizado. Además, damos soporte a un sistema que está siendo usado por más de 500 usuarios. Nosotros no damos soporte al usuario final, es algo que quiero dejar claro. Nosotros no hacemos soporte de ofimática o soporte de usuario final en este entorno. Es cierto que para ciertas aplicaciones sí que hay soporte funcional, que ese soporte funcional sí que da soporte a usuario final, pero no es el ámbito de este webinar del que hablamos hoy. Estamos hablando de soporte técnico. Y lo que hacemos es dar soporte a sistemas, no a que no me funciona la impresora o este tipo de cosas, no. Pero sí es importante el número de usuarios. ¿Por qué? Porque el número de usuarios implica la criticidad del sistema. Evidentemente, para todos vosotros es crítico un sistema, aunque solo seáis 10 usuarios. Eso es evidente. Pero la presión que ejerce una empresa que tiene 500 usuarios detrás sin poder trabajar es mayor que la que ofrece una empresa que tiene 10. Bueno, en determinados casos, porque hay gente que sí que ejerce la misma presión, os lo puedo asegurar, aunque solo sean 10. Pero lo que quiero decir es que estos entornos, los SLAs que nos exigen suelen ser bastante estrictos. El entorno es completamente Linux con base de datos Oracle, como os había dicho, Enterprise. ¿Cuáles son los números en este caso? Bueno, pues actualmente estamos gestionando más de 25 tickets de media al mes, resolviendo esos 25 tickets. Además, estamos dentro del contrato, tenemos tareas de tuning performance periódica, es decir, cada X tiempo lo que hacemos es un proceso de tuneado de ciertas instancias. Yo aquí os tengo que confesar, principalmente instancias de Data Warehouse, que son las que más necesitan ese tuning, porque las DRP, las OLTP, suelen ser más estables, pero en las de base de datos esas sí que es necesario hacerlo más habitualmente, las base de datos de Data Warehouse. Y en esas tareas, lo que hace un senior es evaluar mejoras, tanto a nivel de indexado como a nivel de query, para mejorar el rendimiento de la base de datos. En los últimos 12 meses, para este cliente, que está muy estable y que llevamos muchos años, más de 7 años trabajando con ellos, han tenido 0 P1s y solo un P2. Eso quiere decir que el entorno lo tenemos muy bien trabajado y muy estable. Normalmente, cuando empezamos a trabajar con un cliente, los primeros meses, incluso diría el primer año, pues suele ser bastante movido, porque solemos heredar un sistema. Y muchas veces, como decía antes Alejandra, nuestro proceso de mejora continuo, pues vamos poniendo, digamos, piedras, vamos colocando piedras en el camino, construyendo un camino de mejora del sistema que nos lleva a que el sistema se estabilice. Pero el primer año suele ser movidito, no os voy a mentir. Voy a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es un cliente cloud puro. Es un cliente que decidió ya hace tiempo mover todos sus entornos productivos y no productivos, entornos previos también, a la nube. Con lo cual, la monitorización y la gestión de este entorno es similar, pero no igual a un entorno on-prem.
Como en el otro caso tenemos los tanto entornos previos como de producción bajo nuestro control, pero además es un sistema súper heterogéneo. Tenemos un montón de productos y de entornos que monitorizar y gestionar, ¿eh? Bases de datos en modo PaaS, bases de datos autónomas, OKE, es decir, Kubernetes, SOA Suite, API Gateway y, por supuesto, infraestructura como servicio dentro del entorno. En este caso, además, nuestra responsabilidad no solo está a nivel de infraestructura pura o de base de datos, sino que también monitorizamos endpoints, aplicaciones web y somos responsables también del deploy, tanto en SOA como en algunos entornos de Kubernetes, de nuevas aplicaciones cuando los equipos de desarrollo terminan su trabajo y nos piden que hagamos el deploy de aplicaciones y paquetes. En este caso es un entorno con menos usuarios, son más de 150, pero bueno, es menos tamaño que el anterior. Y los números de este cliente son más elevados a día de hoy porque llevamos poco tiempo trabajando con ellos. Estamos en ese año inicial del que hablamos, ¿eh? Estamos gestionando actualmente más de 200 tickets de media al mes, ¿no? Estamos coordinando además a 5 partners adicionales involucrados porque hay partners de desarrollo, como os comentaba, con lo cual hay que hacer la coordinación de los despliegues y de, por ejemplo, creación de usuarios, dar permisos para ciertos desarrolladores para que puedan hacer su labor. En este caso, además, al ser un entorno tan heterogéneo y tan grande, llegamos al acuerdo con el cliente de que íbamos a estar 3 meses haciendo el handover, es decir, 3 meses haciendo la transferencia de conocimiento del entorno. Y además, para este caso concreto, en nuestro contrato de servicios gestionados, tenemos la posibilidad de ayudarles a hacer evolutivos. ¿A qué me refiero con evolutivos? Pues, por ejemplo, si dentro de un mes necesitan una nueva base de datos, la creación de una nueva base de datos en el entorno, no lo tienen que hacer ellos, no lo pueden contratar a nosotros y nuestros DBAs crean completamente el entorno con las especificaciones que nos den y la ponen a funcionar. Esto normalmente no va dentro del coste mensual del soporte, sino que se paga aparte, ¿eh? Puede ser en time material, como es este caso, o puede ser en una bolsa de horas, que también es muy habitual, porque sale más económico si contratáis una bolsa de horas en vez de pagar hora a hora bajo demanda. Y el último caso que os quiero comentar es uno de nuestros clientes más grandes y también más antiguos, ¿eh? En este caso es un entorno enorme, son más de 100 servidores a monitorizar. Son servicios gestionados de GD Edwards, que es algo muy específico, pero que lo hacemos muy bien. Más de 5.000 usuarios, 2 exadatas. Además, nuestra responsabilidad es no solo la parte de monitorización, soporte técnico, sino también el despliegue de paquetes, como en el caso anterior. Hay un DR muy exigente. Se hacen pruebas de entorno cada 6 meses, con lo cual hay una planificación de fines de semana de disaster recovery para hacer estas pruebas. No solo se hacen entornos grandes, esto también se hace en entornos pequeños. Y además hacemos un patching trimestral del entorno. Cada 3 meses tenemos un proceso de patching que, como veis, esto implica lo que comentaba antes Alejandra. Tenemos que trabajar fines de semana, tenemos que trabajar noches y por eso la gestión de nuestros empleados y de nuestro talento es tan importante para que no siempre el mismo equipo tenga que hacer este tipo de tareas, sino que se pueda gestionar de manera que la gente pueda tener vida, ¿eh? como bien decía Alejandra. En este caso, como podéis entender, el número de tickets gestionados es elevado. En este tipo de clientes estamos gestionando más de 800 tickets al mes. Y fijaros que es un cliente con más de 10 años como cliente con nosotros. Podríais decir, bueno, debería estar estabilizado el sistema. Está estabilizado, pero es que son muchos servidores y son muchos usuarios, ¿eh?
Además, hemos mejorado el SLA con este cliente. Como hemos estado trabajando en esa mejora continua, hemos conseguido tiempos de respuesta muy elevados, mucho más elevados de lo que nos exige el SLA que tenemos contratado con ellos. Para ese tipo de cliente tan grande es muy importante este tipo de resoluciones rápidas de incidentes. Por supuesto, después de 10 años conocemos muy bien su entorno. Digamos que nos hace la vida más fácil, porque ya conocemos mucho y muy en detalle, el entorno. Y bueno, no os entretengo mucho más. Lo que sí quería, como veo que hay una persona conectada por aquí, que es Pachi, que es de un cliente nuestro, lo voy a invitar un segundo a conectarse, a ver si se puede conectar. A ver si puede darle al botoncillo. Creo que está ya en camino. Lo voy a atracar aquí a mano armada. A ver si la técnica nos permite que se conecte. Veo que está en estado Hola, preparado. Luis. Entonces, ahora. Bueno, Pache, está con vídeo y todo. Bueno, es lo que salía por defecto. Yo tampoco he enredado mucho. Bueno, Pachi trabaja en ASE Energía y Gestión. Como veis por su acento, igual que yo soy gallego, él es de Euskadi. Qué Y guay. llevamos muchos años trabajando con vosotros. Nada, simplemente quería que nos echaras unas flores, ya que llevas muchos años trabajando con nosotros. Entiendo que sigues trabajando con nosotros porque estás contento. Espero. No me Pues des ahora hombre, malas noticias. qué duda cabe, no quiero parecer yo aquí un comercial de Quistor, pero sí que es cierto que cada vez que hemos hablado de esto se hemos trasladado nuestro nivel de satisfacción, que es bastante alto. En nuestro caso, igual nuestros sistemas no tienen la complejidad que tienen otros clientes vuestros, Bueno. pero sí que es verdad que nosotros lo percibimos así y vosotros nos lo habéis confirmado, que nosotros somos muy complejos en lo que se refiere al desarrollo de nuestras herramientas, ¿no? Sí. No constantemente os obligamos a estar enredando porque constantemente hay innovaciones. Unas son cosas que nosotros queremos implementar a nuestros clientes y otras vienen dadas por cambios regulatorios, ¿no? Y eso Efectivamente. hace que el sistema en ese sentido sea muy complejo y muy, muy dinámico. Y como ya os hemos dicho en más de una ocasión, nuestro nivel de satisfacción es muy alto y cada vez que os hemos exigido algún desarrollo con un alto nivel de complejidad, nos habéis sorprendido con la respuesta y del mismo modo cuando nos habéis propuesto alguna solución técnica. Si bien por desconocimiento en un principio se tiene miedo a todos esos sistemas, es verdad que los rendimientos han sido realmente muy buenos. Sí, en vuestro caso, además, empezamos a trabajar con vosotros on-prem, es decir, en vuestro data center que teníais en vuestras oficinas y ahora Eso. estáis en la nube de Oracle. O sea, que habéis pegado un salto importante. Es Sí. cierto que además, habéis sido muy pioneros en eso, ¿eh? Porque fuisteis de los primeros clientes nuestros que se fueron a la nube. Y la verdad es que sí, que en eso sois súper abiertos a la hora de escucharnos las recomendaciones que os damos. Y Sí, bueno. también es cierto que sois exigentes en tiempo, porque creo que ahora estáis, por lo menos es lo que me cuentan Mark, que es la persona que más trabaja con vosotros, tenéis ahora ahí un deadline bastante exigente para terminar una tarea por temas regulatorios, me parece que es, ¿verdad? Sí. Sí, eso es. Luego, a ver, es un poco política nuestra. En el sector en el que nosotros nos movemos, llevamos unos cuantos años siendo la referencia y queremos seguir siéndola. En ese sentido, Claro. nos queremos adelantar a todo lo que se pueda, a todos los cambios regulatorios que se puedan producir y antes de que estén en vigor, queremos tener preparado el sistema, ¿no? ¿Eso qué Sí. implica? Pues de alguna manera a tener, como ya lo sabéis, a tener dos sistemas desarrollados, uno el que utilizas para prestar el servicio y el otro para comprobar que funciona bien y cuando Sí. llegue el momento, ponerlo en modo Hacer el operativo. salto. Sí.
Oye, pues no te quito más tiempo, Pachi. Muchas gracias por dejarte atracar vilmente. De nada, venga, un saludo a todos. Un saludo. Gracias. Bueno, pues nada, si alguien tiene preguntas, pues estaremos encantados de contestarlas. Creo que algunas sí que hay, antes de pasar al evento lúdico que nos comentaba antes Noemí. Tengo aquí una. Dice, tengo una duda si contrato una ventana de servicios 12x5, aún así tengo acceso al soporte 24x7. Esta, Alejandra, es sin duda para ti. Sí, sí, sí tenemos acceso. No importa qué ventana se contrate, nuestro personal está disponible 24/7. O sea, siempre está allí a la resolución de incidencias o de solicitudes de servicio. Si se contrata una ventana 12/5, pues la resolución de las solicitudes de servicio se resuelven durante las 12/5, pero siempre se tiene acceso al personal 24/7. Esa es la respuesta. Muy bien, a ver si tenemos alguna pregunta más antes de pasar a la actividad. A ver, en el chat. Ah, no, no, es gracias, te dan las gracias por la respuesta. ¿En preguntas? ¿Ninguna pregunta más? Vale. Sí, hay otra, Luis, en preguntas. ¿Sí? Ah, no la veo, pues no veo sí. más. Te dice, me interesaría saber cuánto tiempo de transferencia de conocimiento necesitáis para tomar el control de soporte. Vale, pues aquí, como he dicho, soy gallego, voy a contestar a la gallega, que es depende, ¿vale? Como os decía antes, en el cliente de ejemplo que os puse, que era un entorno bastante complejo, tardamos. Le pedimos al cliente 3 meses de transferencia de conocimiento. Hay entornos en los que es necesario ese tiempo, por la complejidad, por la cantidad de sistemas, porque nosotros no tomamos el control del soporte hasta que estamos 100% seguros de que está todo bajo control. Creo que es bueno para todas las partes. Hay otros entornos en los que en un par de semanas, por ejemplo, si tenéis un entorno de base de datos, la que sea, con 2, 3 servidores, como es un entorno muy estándar y muy, muy, muy habitual, pues en una semana, semana y media tenemos el control tomado. Es cierto que en ese handover no solo está la transferencia de conocimiento, sino también la configuración de los entornos que explicó antes Alejandra, configuración de SolarWinds, la configuración del túnel. Y bueno, pues depende de la empresa con la que estemos trabajando, pues hay más o menos burocracia para hacer ese tipo de cosas y a veces se tarda un poquillo más en hacer la configuración. Y después hay otro tipo de proyectos, los proyectos que ya vienen porque hemos hecho el proyecto desde el principio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pachi, de ASE, que estuvimos hablando antes, nosotros empezamos un proyecto con ellos de desarrollo y de business intelligence, con lo cual los sistemas llegan a soporte ya con el conocimiento adquirido, con lo cual el paso es inmediato. Lo único que hace falta es hacer la configuración de la monitorización y listo. Y esto nos ha pasado con varios clientes. Pues hemos estado en un proceso de migración a la nube, por ejemplo, o montando un GD AdWords desde cero, o instalando una base de datos desde cero, pues ya es más natural, el handover es inmediato. ¿Alguna pregunta más, Noemí, que tengas por ahí? No, de momento no hay ninguna pregunta más. Bueno, de todas formas, tenéis nuestro contacto, podéis contactar a través de Noemí o de la gente de marketing que os ha invitado al evento para tener alguna sesión uno a uno con vosotros. Podemos tener reuniones si tenéis alguna duda o alguna necesidad, por supuesto, podemos resolverlas. Ya te dejo, Noemí, que des paso a la actividad. Damos paso a la parte un poquito lúdica. Esperamos que os guste. Nada, no va a llevar mucho tiempo. Adrián se está conectando. Hola, Adrián. Hola. Nada, sorpréndenos. Vamos a ver si me podéis ver por aquí. A ver. ¿Me veis? Perfectamente. Sí. Muy bien. A ver, un segundito, que veo yo la aplicación. Vale, un segundito.
Quiero que me veáis con pantalla completa. A ver, para no perder ningún detalle. Bueno, queríamos ofreceros esta parte más lúdica como similitud a la magia aquí que intentamos con los sistemas. Bien, aquí estoy. ¡Bienvenidos! Las cuestiones técnicas, ¿eh? Para las cuestiones técnicas, Quistor. Para la magia ya me encargo yo. Muy buenos días a todos. ¿Me oís bien? ¿Me veis bien? ¿Sí? Sí, sí. Ponentes, sí, por el chat, decid sí, así yo también sé que estáis ahí activos. Sí, sí. Bueno, nadie lo pone, pero me imagino que sí. Bienvenidos a mi teatro virtual, soy Adrián Carratala. Mira, ¿alguien me oye? Sí, sí, genial, genial. Bueno, como os han dicho, Quistor es magia. Magia por la forma en que funciona. Pero la magia la pongo yo. Así que vamos a empezar con algo muy rapidito. No sé si podéis ver, tengo aquí 5 cartas. Bueno, quizá por la pantalla se ve un poco pequeño. Lo acerco un poquito más. ¿Mejor ahí? 5 cartas. ¿Se ve mejor ahí? Vale, pues lo hacemos entonces con las cartas más grandes. Voy a hacer una cosa. De estas 5 cartas, os las voy a enseñar durante unos segundos y quiero que penséis en una de ellas. Solo una de ellas. Yo os las voy a enseñar todas y pensáis una de ellas. ¿Preparados? ¿Preparadas? Adelante. Fijaos bien en la letra, fijaos bien en el número, pensad una de ellas. ¿Tenéis una? Mantenedla en la mente. Voy a mezclar un poquito. Si no me equivoco, la carta que estabais pensando era exactamente esta. La voy a retirar. Y si no lo he hecho mal, quizá ahora vuestra carta ya no está entre estas. ¿Sí? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Wow! Bueno, claro, esto es súper raro porque yo estoy aquí, no os oigo aplaudir. Si os gusta mucho, podéis poner. Ah, hay mucha latencia, dicen. Es por los nervios que el corazón va a mil. ¿Me seguís oyendo bien? Si hay cualquier problema, id comentándome. Os decía que esto es súper raro porque, claro, yo estoy aquí, no oigo vuestros aplausos. No oigo. Quizá los ponentes, si os quitáis el micro y así se os oye aplaudir y. Y así se sabe que está bien. Os explico cómo va a funcionar esto. Sí, claro, ahora ya. Os explico cómo va a funcionar esto. Mirad, hacer magia desde tan lejos es muy complicado porque yo quiero que podáis conectar, que podáis estar participando. Así que de vez en cuando quizá pida alguno de vosotros que entréis dentro de la sala. Con el micro va a ser suficiente. Simplemente quiero poder oír vuestra voz y que podáis elegir una carta o que podáis decir una palabra. Va a ser súper sencillo. Si alguno tiene un interés especial en participar, pues lo podéis poner en el chat, decir yo. Mira, un aplauso por ahí. Gracias, Reina de San Millán. Si alguien quiere participar, en el chat lo podéis poner yo y más adelante, si hay oportunidad, participaréis. Estupendo. Me voy a presentar. Como os he dicho, soy Adrián Carratala. Fijaos, os voy a poner unas fotos de cuando yo empecé con solo 10 años. Aunque parezca que voy disfrazado, mirad cómo acabé 20 años después. O sea, que no es que vaya disfrazado, es que es mi forma de actuar. En 2016 llega un momento importante para mí, gano el primer premio nacional de invención. Y en 2019, de las manos de Juan Tamariz, primer premio nacional de magia de salón. Y ese mismo año, en Las Vegas, consigo ganar un programa de televisión, Penn and Teller Fulas. Después llegó el 2020 y aquí estamos, encerrados en un teatro virtual. Pero gracias a que ha ocurrido esto, puedo conectar con vosotros de una forma que nunca antes había sido posible. Puedo conectar de forma virtual y todos, desde varios puntos de España, estáis disfrutando de este show a tiempo real. Así que, bueno, vamos a empezar ya con la magia directamente. Voy a empezar con algo muy especial que he titulado... ¡Parece increíble, pero por esto me pagan! Atentos. La levitación de la bola. Increíble. Es un cucharón. O sea, he cogido un cucharón, lo he puesto en la manga y parece que vuela.
¡Vamos! Parece increíble, pero por esto me pagan. Vale. Sé que ahora mismo estáis... No, el show no va de esto, ¿eh? Luego voy a hacer magia, de verdad. Pero oye, ya solo por esto no me negaréis que ya vale la pena haber visto el webinar, porque luego en casa cogéis un cucharón y vais a dejar flipando a vuestros hijos. Pensadlo, vais a ser los reyes y las reinas. Bueno, ahora que ya hemos roto el hielo y somos colegis, ¿quién me presta un billete? No tengo ninguna mano. No, da igual. Sé que esto es lo que más odio de los shows virtuales. Me encantaba cuando en directo yo podía pedir prestado un billete y alguien me lo daba. Pero es que ahora ya no puedo robar dinero del público. Ahora voy a usar el mío propio, no pasa nada. Me da rabia, ¿eh? Fíjate que ya me da rabia, pero bueno, no pasa nada. Está tan seca que arde. Con 20 me sobra, con 20 será suficiente. Fijaos, 20 eurillos. Por aquí, por allá. Os voy a explicar cómo podéis transformar este billete de 20 euros en uno de 200. Solo hace falta un lápiz. Y al lado de cada cero, de cada 20 añadís un cero más y con esto, pues ya se queda. ¿Os imagináis que todo el show es así? Va para abajo. No, voy a hacer algo mejor. Mirad, voy a empezar con el arte milenario japonés conocido como origami. El origami consiste en plegar el papel para conseguir nuevas figuras. Yo a esta le llamo rectángulo. Pero además es el pico de un pato, mira. ¡Hasta luego! Mirad, voy a utilizar el lápiz para hacer una marca justo en el centro del billete. Es muy importante que sea el centro exacto porque si no podría salir mal. Voy a apoyar el lápiz justo en la marca. Y utilizaré lápiz y billete para hacer un agujero. Claro, a estas alturas sé lo que estáis pensando. Y es que el lápiz va por detrás. Lo estáis pensando, ¿eh, malvados? Los ponentes que estáis ahí. Sí, sí. No, hemos venido a jugar. Mira, que se vea bien clarito. El lápiz a través del billete. Claro, a vosotros os da igual porque el dinero no es vuestro. Por eso es más importante hacerlo con el vuestro. Pero ahora solo hay dos formas de sacar el lápiz del billete. Una rompiéndolo y otra es con magia. Y ponentes, os voy a dejar a vosotros elegir. Rompiéndolo con magia, ¿qué preferís? Rompiéndolo. Ya que se de show ha de ver. Bueno, rompiéndolo. Atentos. Una, dos, tres. ¡Guau! ¡Guau! Y aquí normalmente la gente rompe a aplaudir. Pero no tenéis por qué hacerlo. Pero oye, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo moral, ¿eh? Mirad, hay dos normas en la magia. La primera dice que nunca expliques cómo has hecho el efecto, porque la gente no es tonta. La segunda es nunca repitas dos veces lo mismo, porque a la segunda la gente ya va a pillar. Yo voy a saltar las dos normas. Os voy a explicar cómo lo he hecho y además lo voy a repetir. Porque no es que yo rompa el billete y luego lo pegue rápidamente, no. Es que el lápiz se funde a través del billete. Lo voy a hacer muy despacio, no lo vais a poder terminar. ¡Gracias! ¡Bravo! Muchísimas gracias. El billete se lo enviaremos de regalo al primero que diga sí por el chat. Uy, vaya, hay latencia, no se puede, no importa. Bueno, ¿lo estáis pasando bien? Ah, mira, uno dice sí, pero por la latencia al final no se ha podido. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Genial. Tengo cositas preparadas para vosotros. Durante el confinamiento, durante el año pasado, pasé muchos meses aquí encerrado en el teatro, por suerte me pillé cerca de casa y pude trabajar, y estuve ordenando un poquito pues mis trastos de la magia, porque como veis, empecé súper pequeño, con solo 10 años. Y me encontré algo que me hizo mucha ilusión y que me ha hecho gracia poder compartir hoy con vosotros, que fue mi primera baraja de cartas. La primera baraja para un mago es algo importantísimo, podéis imaginar. Mirad, la tengo aquí guardadita. Está incluso bien conservada porque soy muy cuidadoso y os digo que me hizo mucha gracia porque fijaos, pues cosas de los niños. Me cogí la baraja y dibujé detrás lo que para mí era un mago. ¿Veis? Tiene su telón, como tengo yo ahora un teatro, tiene,
tiene su sombrero. Yo ahora no llevo sombrero, pero podéis hacer una idea. Y fijaos, detrás de cada carta hice este dibujo. No sé si lo podéis ver, ¿sí? Lo que pasa es que son ligeramente diferentes, ¿no? Si veis ahí el brazo, esto lo que hace es generar como una ilusión de movimiento, ¿eh? Si paso todas las cartas, el muñequito se mueve, da la sensación de que está vivo. Y por la cara, pues tiene todas las cartas, que tienen una baraja de póker. Mira, llega el momento de que alguien participe. Así que, mira, os voy a permitir decir por el chat yo, el que le apetezca. Es muy sencillo. Simplemente vais a tener que entrar con el micrófono y vais a nombrar pues, vuestra carta favorita, la que os apetezca. Venga, que se note que hay participación, que esto es un show vivo. Claro que sí, que si no sería un vídeo, sería más barato. Si no, no elijo yo a uno, ¿eh? A ver si tenemos a alguien del chat. Y si no, elegís uno a vosotros. Pero, oye, tampoco quiero abusar de vuestra confianza. A ver si tenemos a alguien por ahí. ¿Alguien se anima? Espero que sea por el delay del chat y no porque no os animáis, porque si no, ahora mismo voy y os arranco del pescuezo y saco a alguien. Vamos a ver. Nada, voy a elegir yo, si quieres. Venga, vas a elegir. Elijo yo a Reina, que está muy activa en el chat, pues ya que está muy activa, la invito. Eliges tú a la persona, ¿no? Genial, Luis, te lo agradezco. Ahí muchísimo. Está. Pues, le pedimos que entre. Sí. Ya le he pedido. Perfecto. Mientras tanto, yo os voy enseñando. Están todas en orden, o sea que es bastante fácil de reconocer. Fijaos. Mira, ahí está. ¡Hombre, vale. Reina! ¿Qué tal? Venga, me pongo cámara y saludo. ¿También? ¡Hombre! Pues aplausos todos, ¿eh? Aplausos todos a Reina por animarse. No, todavía no, cuando salgan. Venga, ¿ya? ¡Sí! Genial, Reina, no defraudas, ¿eh? No defraudas, Reina. Gracias. Reina, mira, bueno, como sabes, tengo aquí mi baraja con mi muñequito dibujado de cuando era pequeño y tengo todas las cartas. Entonces, no sé, di una de las que veas o una que te apetezca, pues nómbrala y la elegimos libremente, la que tú quieras. La Reina de Corazones. La Reina de Corazones. Hombre, haces gala a tu nombre, ¿eh? Claro. Reina de Corazones. Mi Reina de Corazones es justo esta de aquí. Reina de Corazones. Eso es. ¿Sí? ¿La habéis visto bien? Fijaos. Reina de Corazones. La voy a poner aquí a la vista. Y fijaos qué curioso, que yo esto ya lo hice con idea, ¿eh? Esto no lo hice por cualquier cosa. Reina, ¿ves bien el dibujito del muñeco? Sí. ¿Veis la Reina de Corazones? Me voy a acercar un poquito más a la cámara porque yo quiero que podáis ver esto bien. No perdáis de vista al muñeco. Vamos a darle vida. Fijaos, se quita el sombrero. Parece que va a buscar algo dentro del sombrero. Mete la mano. ¡Oh! Está sacando una carta. ¿Qué carta será? Y es exactamente... ¡La Reina de Corazones! ¡Wow! Bien. ¡Wow! Lo hacemos. Es que está tan guay que mola verlo hasta dos veces. ¡Más rápido! ¡Venga, vamos allá! ¡Wow! Saca, mete la mano, saca una carta y es exactamente ¡la Reina de Corazones! ¡Oh! ¡Bien! Así me tiro yo todo el día. Bueno, Reina, te doy la oportunidad. Si te apetece salirte y si no, pues oye, te quedas ahí en un puesto de privilegiado acabando de ver el show. No, me voy a salir ya. No pasa nada. Un aplauso para Reina. Muchísimas gracias. Chao, adiós. Reina. Bueno. Por cierto. Consejo, o sea, esto ya es un mensaje como de concienciación social. Uy, no se oye. Sí, te hemos dejado de oír de repente. Se ha ido bajando el volumen. Hola. ¿No me oís? A ver, hola. ¿Se oye? ¿No se oye todavía? Muy bajito. No se oye, ¿no? Se oye distante. Vuelve, va subiendo. Ha sido un poco mejor. ¿Sí? Pues no, va subiendo, sí. Simplemente es que se ha vuelto loco el micro. Hola, ¿se oye? ¿Sí? ¿Y si no, hablo más alto? Habla más alto. De todas formas, para que no haya ningún problema, dispositivo de captura de
audio. A ver, vamos a ver. Vale. Con lo que hicimos, ¿eh? Hola, hola, hola. Probando, ¿sí? ¿Me oís ahora? ¿Sí? Se te oye lejos, como si el micrófono estuviese muy alejado. Exacto. Tengo curiosidad de qué va esa revista que tiene en la mano. Por eso me canso del show, ¿vale? Vamos a probar con este. ¿Mejor ahora? ¿Hola, hola, hola? No. A ver. No, no se te oye. Pero se fue la latencia. Se fue la latencia y ahora no se oye. Te doy la solución del informático. Desconéctate y vuelve a conectarte. Resetea. Para demostrar cómo funciona el justo. Ingeniero informático, ¿cuál es tu consejo? ¿Refrescar la página? Voy a refrescar la página. No, no os vayáis, no os vayáis. Esto que conste que no lo solemos hacer en soporte, ¿eh? No solemos apagar y encender. Sino que solemos solucionar los problemas. Aunque a veces la mejor solución es un reboot. Sí, guardando los logs, por supuesto. Efectivamente, para saber el porqué. Quedando técnicas. Bueno, ha sido bastante información la que hemos dado, ¿no? De lo que es gestión de servicio. Bueno, lo tendrían que decir los clientes que están conectados, que se han quedado muchos. Exacto. Veo que están interesados todos en la magia. Exacto. Antonio Bernabéu. A ver si consigue Adrián volverse a conectar. Y yo me quedé con la idea de... Muy divertido. Sí, y ya iba con la revista y... ¿Qué iba a hacer? A ver. Ahora no puede conectarse. Está. Ahora sí. A ver. Bien. Ay, no. No. No se oye. Se oye. No se oye. No. Ni lejos. No ha funcionado el apagar y... Reina se ha llevado el sonido. Sí, ha sido culpa de Reina. Nada, no. No, una pena. Me parece que vas a tener que despedirte con la mano. Sí. Es una pena. Bueno, sí. Bueno, podemos verlo, sí. Muy bien. Vaya. Qué rabia. Nada. Nos ha puesto... Nada, no, no podemos oírte, pero ha estado muy bien. Muchas nos gracias. Ha gustado mucho. Nada de nada. Nada, nada, no se ve nada. Se duele los labios un poco. A ver. Pero una cosa. Sí, una última cosa. Vale. Sí.
¡Ay! ¡Eso era lo mío! ¡Ríate! Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Suerte. Hasta el mudo sale bonito. Sí. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Exactamente. Eso es. Llamarnos, escribirnos, lo que queráis. Exactamente. Muchas gracias. Tengan buen día a todos. Hasta luego. Chao.